Bienvenido, guardián, yo soy Alfonso. A poquísimos días para el en vivo, el showcase de Destiny 2, este 22 de agosto, a nada de terminar la saga entre la luz y la oscuridad, las cosas se han tornado bastante oscuras para Destiny, desde revelaciones increíbles sobre la contención del velo y Neomuna, hasta la revelación del verdadero origen del testigo. Después de, bueno, su extraña aparición en Eclipse, en el que el 97% del tiempo estaba el viajero como este emoji y el testigo como este otro, pensando mucho cuando vio el viajero, como si el testigo estuviera siendo testigo. ¡Solo está parado allí! ¡Merodeando! Pero a pesar de esto, aún nos quedan muchas preguntas y misterios por resolver. Uno de los más importantes en todo el lore de Destiny es acerca de la misteriosa raza de las pirámides. Ok, sé que suena extraño porque se supone que ya vimos que es la raza del testigo, ¿verdad? ¿Verdad? Pues resulta, amigo, que esto va muchísimo más profundo de lo que crees. De hecho, esta teoría empieza desde antes que saliera la expansión de Bastión de Sombra, incluso muchísimo antes de la publicación y de la llegada de las primeras pirámides a nuestro sistema, muchísimo antes de la revelación del testigo. Empezando con algo que en primer lugar representaría la verdadera oscuridad. En estas primeras revelaciones podemos encontrar cosas muy interesantes, como jeroglíficos similares al del idioma humano, estructuras extrañas del rostro de una mujer e incluso lo que parece ser la mujer con un velo. Desde ese entonces nosotros empezamos a teorizar, a usar gorritos de conspiración y dedujimos que fuera cual fuera esta raza de las pirámides, quedaba bastante obvio que fue una raza tocada por el viajero, una que tuvo su propia edad de oro, una edad de oro tan significativa que le permitió avanzar de una manera extremadamente rápida, tanto así que a pesar de sus avances tecnológicos, gracias a su edad de oro, avanzaron tan rápido que aún contaban con estructuras antiquísimas como las de una pirámide inspiradas en la humanidad antigua, una evolución dada por el viajero que está siendo sostenido por las estatuas del centro, rodeadas de las mujeres veladas o el posible jardinero, por lo que desde ese entonces ya se habían creado teorías locas de que esta misteriosa raza de las pirámides había traicionado al viajero. Curioso, ¿verdad? ¿Qué, Jorge? Por eso muchos de nosotros empezamos a deducir que era la antigua raza humana. Desde, bueno, la quinta raza de Destiny 1, que literalmente parecen personas. Es que, vamos, amigo, seamos honestos. Todo esto grita a la humanidad antigua. Pero, ¿qué nos dice el lore? Hechicera Tirakram, la fundadora de los criptarcas. Los humanos del viejo mundo fueron los primeros en descubrir el vacío y lo usaron para ver a los muertos. Resulta muy inquietante que sabemos que Nezarek, quien tiene el poder del vacío, también tiene la habilidad de regresar de entre los muertos, la cual, bueno, es una habilidad de la luz. Tan solo pregúntale a tu espectro. Siendo llamado el dios del dolor, pero también es conocido como la luz más pura, quien fue adorado por diferentes razas, quien llegó a ser adorado. Pero esta teoría se vuelve aún más inquietante cuando descubrimos que en la luna había estado enterrada una pirámide durante mucho, pero mucho tiempo, en el mismo lugar donde surgieron los horrores de la anomalía K1. Y si sabemos que la tecnología de las pirámides fue construida por esta antigua raza, esto lo hace más que sospechoso. Por lo que, a ver, entonces, ¿la raza del testigo eran originalmente de la Tierra? ¿Éramos nosotros los humanos? ¿Esto explicaría la personalidad de nuestros espectros o fantasmas? ¿Acaso los espectros son en realidad miembros de la raza del testigo que se separaron del cuerpo principal del testigo? Esto tiene sentido, ya que la luz es el dominio de lo físico y la oscuridad trata con la mente y el pensamiento. Es el dominio mental. No debería ser posible que el viajero haga un montón de seres conscientes con diferentes personalidades, ¿verdad? Esto también explicaría el hecho de que el testigo puede controlar a nuestro espectro chiquito. Pero entonces, ¿acaso el viajero destruyó a esta antigua raza, a este antiguo enemigo? ¿O por qué se enterró? Ahí es cuando llegamos a Más Allá de la Luz. Y aún más pirámides que casualmente se acercaron a nosotros. Hola, Galida. Los hicimos esperar bastante. Vamos, es hora de salvarlos. Pero más en especial con los conceptos del rey y la reina. Conceptos 3D encontrados en las líneas del juego, además de sus bases dentro de nuestro gameplay en los desafíos de los sexos. Junto con aún más modelos intrigantes que se asemejan bastante a esfinges egipcias, pero sin cabeza. Y en ese inter con la llegada de la reina bruja, también se nos dieron a conocer aún más conceptos del testigo. What the hell? God, no way, yeah. Es que, por favor, no puedo ser el único loquito de esta habitación que piense esto y que le parece súper sospechoso que dentro de estas pirámides hayan antiguas estatuas desde humanos, leones e incluso caballos de la tierra. Aquí está Juan. Y aún, bueno, más estatuas que hacen paralelismo con las estatuas de nuestro mundo real, de nuestra tierra. También sé que no soy el único que más de una vez se ha preguntado ¿qué chotas es esto? Bueno, aquí la respuesta. Y es que podemos encontrar esto desde las diferentes raids, repito, en la que puedes ver con tus propios ojos arquitectura humana
humana de la era sumeria e incluso alfabetos en latín. Repito, esto lo puedes encontrar en las diferentes raids o dentro de las pirámides, como la de Rulk o Kalus, incluso diseños que parecen ser enormes museos, lugares de culto, a palabras de los desarrolladores de Bungie. Y por supuesto, la cereza sobre el pastel son los diferentes rostros del testigo, las pirámides en el desierto, pero sobre todo, los cuerpos del suicidio colectivo para su unión con la oscuridad. Una de las cosas más cautivadoras que nos dejó esta última cinemática, además de que, bueno, el testigo no es la oscuridad en sí, es que a pesar de su edad de oro, a pesar de su paraíso, se vieron seducidos por un significado más allá de eso, más allá de su paraíso como el jardín del Edén. Prácticamente fueron convencidos de que se aburrieran en su paraíso, destruyendo su propia edad de oro, su civilización, su conexión con el viajero, convirtiéndose así en el testigo. Esta antigua raza estaba siendo seducida por el cribador. La otra cara de la luz, la oscuridad más pura, haciéndolos unas marionetas con hilos. Esto se hace más fuerte debido a que al final en la cinemática nos menciona esta conexión y apertura del velo hacia el viajero, que no tendría sentido de que ocuparan precisamente el velo o que tuvieran esta información con ese resultado en específico sin que alguien más se los hubiera dicho. Alguien les tuvo que decir esa información, y el viajero no es porque, bueno, el viajero es como la gótica culo de Destiny 2 que no le habla a nadie. Lo más cercano a esto, a una comunicación, es esa antigua cinemática que data desde los orígenes de Destiny, donde los astronautas en Marte se encontraron con el jardinero, representada por una mujer con el cabello gris y pálida. En la cinemática se nos dice que el viajero nunca les habló, pero en nuestros eventos actuales, el viajero nunca, pero nunca, le ha hablado a nadie y solo se comunica a través de sueño. Lo único que rompió con esto fue con la llegada de la reina bruja, donde Rulk intenta vincularse con un espectro y el viajero interviene y se deja implícito que el viajero habló a través de ese espectro antes de que hiciera explotar ese espectro. La otra excepción a la regla es con un intrigante sueño que tuvo Saint 14 en la cripta de la Piedra Profunda antes de que llegaran las pirámides en Más Allá de la Luz. Soñó con una mujer misteriosa, descrita físicamente de una manera muy similar al jardinero, una mujer quien tomó el control de su sueño. Pero entonces, la noche antes de que se abriera un nuevo vacío de dolor en el sistema, una mujer apareció en el umbral de la torre. Su ropa era negra, su cabello prematuramente gris. Observó con los brazos cruzados mientras Saint arrojaba granadas tras llamaradas, granadas a los Vex con poco efecto. Te cegarás con todo este fuego brillante, chasqueó la lengua. Tal vez entonces finalmente aprendas a observar en lugar de ver. Con un poderoso golpe, los Vex derribaron a Lexo. La mujer suspiró cuando Saint se derrumbó en el suelo. Se hizo el silencio, seguido por un crujido de pasos en la nieve, igual que tu padre, dijo arrodillándose junto a su cabeza. Todos ustedes. Puso una mano en la parte delantera de su yelmo, como si sintiera fiebre. En tu próxima vida, deberías ser más parecido a mí. Con eso, su mano se deslizó hasta sus ojos, y por el momento antes de que despertara, todo estaba oscuro. Ok, la teoría que tengo sobre el sueño de Saint 14, antes de los eventos de la temporada de los visitantes, es que el padre de los Exo, de la cual habla la mujer, no es Clovis Bray, sino que el padre del que habla es la oscuridad, y la mujer Canosa es el viajero. Lo que más refuerza esta teoría es que en el momento en el que sucedió este sueño, fue durante el tiempo en el que el viajero despertó. Como lo pudimos ver en la cinemática, tal vez eso fue lo que causó que Saint tuviera ese sueño. Ya sabíamos que el viajero solía hablar con personas durante la Edad Oscura dentro de sus sueños. Tan solo recordemos que los Exo tienen esos sueños específicamente debido a su conexión innata con la oscuridad. Gracias al Kaish que los hizo, que es Radiolaria o Kumbex, simplificada por energía oscura. Pero regresando con la tradición del viajero, el jardín del Edén o la Edad de Oro y esta eternidad, hace tiempo con las visitas semanales de los nueve, tuvimos una visión con Juan. Donde los nueve le mostraron al vagabundo lo que sucedería si el jardinero tomara el control de todo el universo. En él nada estaba permitido morir. En sí esto llegaría a ser una existencia sin sentido, como la describe el testigo, una existencia eterna, aburrida, sin significado de la vida, porque no habría muerte. Lo sé, algo paradójico, por lo que nuestra mami Sabatun no nos estaba mintiendo cuando nos reveló que las pirámides también cuentan con propiedades de luz, y es que incluso usan la luz. El primero de estos aspectos podría ser el de la resonancia. Hay que tan solo mire estas dos imágenes. Hay que verlo como es. Qué curioso que digas eso. Estaba viendo unas fotografías y se ven muy similares.
como si fuera una imitación de las habilidades del viajero. Y bueno, también sabemos que cuentan con algún tipo de poder de terraformación. También lo tienen las pirámides, como lo pudimos ver en la temporada de los visitantes. Oh, y antes de que se me olvide, en la reina bruja, además de que poseen a nuestro espectro, también nos dicen esto: luchar, correr, luchar, correr. El patrón es siempre el mismo para ustedes. ¿Nunca se cansan de eso? ¿No se quieren escapar? Pequeño espectro, se te pidió que aceptaras la oscuridad, que te volvieras contra tu familia, que desafiaras la voluntad del viajero. Mis espectros no hacen concesiones. Servimos a los verdaderos intereses del viajero. ¿Que no hacen concesiones? ¿Crees que soy idiota? Tú y tus hermanos mataron a mis amigos. Recuerdo a Crota y el gran desastre. Recuerdo a Oryx y a los poseídos. Recuerdo lo que les hiciste a los insomnes y a la ciudad ensoñada. Nunca olvidaré lo que le pasó a Sagida ni a Osiris. Moriría antes de elegir ayudar a la colmena. Por lo que nos deja con la pregunta de que acaso el testigo utilizó la luz para hacer lo mismo. Mi momento menos esquizofrénico. Y aunque la raza del testigo, la humanidad antigua, se hubiera puesto en plan generación de cristal, menudo aguacerazo que nos está dejando el viajero, o estas erupciones volcánicas, o por los terremotos como en la Ciudad de México, en sí solamente hemos tenido 4 grandes desastres o pulsos por parte del viajero. El primero fue en la primera cinemática de Destiny 1, el segundo fue con Ghoul en la trágica Guerra Roja, y el primer ataque de rayo que podemos encontrar es en el libro del canon del lore de Marasov contra la oscuridad. Y el tercero, por supuesto, lo pudimos ver en Eclipse, que más allá de devastar con su potente rayo, le dio ramitas y flores a las pirámides. Buen intento, gordito. Podríamos concluir que todo este caos que llegó a ver la raza del testigo es porque ellos mismos estaban jugando con la luz y la oscuridad. De ahí que se le agregara algo de poder a las pirámides. Estaban jugando con estas varitas. Que por cierto, este símbolo es muy interesante. Es muy importante y pronto se viene video de este misterioso símbolo encontrado en la oscuridad y el verdadero significado oculto que hay detrás de él. En sí, lo único que se contrapone a esta teoría es que existen otras razas como los Vex, que también tienen formas humanoides. Y bueno, esto podría ser porque quizá el cribador y el jardinero dieron óptimo este diseño humanoide, además de este gran hueco entre los cientos de millones de años de evolución entre las dos razas. Y Asa, que creo que de alguna manera nos hubiera reconocido y resaltado, nos hubiera dicho sobre esta conexión. De todas maneras, siento que es una teoría con mucho peso, más aún por el tema de los espectros, este tema de la humanidad antigua y el contacto del cribador y el viajero en sueños. Oh, es que me vuela la cabeza. Muchísimas gracias por ver. Recuerda que si te gustan este tipo de videos de teorías de conspiración locas, lore y curiosidades de Destiny, puedes apoyarme dejándome un comentario y tu like para que así te sigan recomendando este tipo de videos. Ve que con un comentario me ayudas muchísimo por el algoritmo para hacer videos más esquizofrénicos. Y recuerda que nos veremos en las profundidades, guardián. Digo, pero si tenían un jardín del Edén.